Good evening, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you today, Paulina? You didn't go today. Ah, ya va matando, como dicen en El Salvador, su chucho a tiempo. Viendo fuerte con rayos, de verdad. Okay, I believe you. Pero acá estamos. Okay, thank Aquí you. estamos, aquí estamos. That's okay, it's good. Good evening, Yanira. ¿Perdón? No sé si me voy a escuchar bien, porque está lloviendo fuerte. Sí, así se oye. Pero vamos a ver si se puede escucharlo más. Vaya. Si se puede de la clase. Okay. Hello. Hello. Good evening, teacher. Good Good evening. evening. Hey. It's hello, everybody. Wait. Good evening, everybody. Today is Friday. I want to see who of you didn't go to the disco. Well, we're Brenda, there is no more fiestas patronales. They were the last week.
Okay, let's gonna start. Okay, today is Friday, 7:01 past 7. Welcome again to another day in the paradise. Okay. De verdad, no se escucha. Pero no sé, Brenda. Olimpia, ¿me escucha, Olimpia? Paulina, ¿me escucha? Parrilla, ¿me escucha? Oh, my God, wait. Okay. Well, no se escucha, confirmen. Uno dicen que no se escucha, quiero saber si es mi inter o es el de ustedes. Sí, yo lo escucho un poquito, pero por rato se traba. Yo creo que está fallando la red. Sí. Por la lluvia. Ajá. Sí, yo sé. Lo que pasa es que a veces quisiera confirmar, digamos, cómo puedo yo quizá apoyar si es la mía o es la de ustedes. Supongo que no se escucha, al menos yo, teacher, por la lluvia no escucho. O no tengo, por la lluvia. Ok. So sorry again. I'm just making the kind of stuff that I need. Okay, I don't know. Can you listen? Can you hear me? Better? ¿Me oyen mejor? La lluvia, dice Janine. Es por la lluvia, es que está bien fuerte la lluvia. Bueno, apagaré cámara también, porque la lluvia está fuerte aquí también. Aquí empieza a llover también algo fuerte. Bueno, si me salgo en algún momento, entraré con datos porque es eléctrica la tormenta. No sé si lo logran escuchar. Bueno, hago cámara para mejorar el flujo. Bien, tengo problemas. Va, está bien, Edwin. Vamos entonces, Diego José Alvarado Moss. Ok, voy a compartir. Sé cómo vamos a estar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor with this class. Bueno, vamos a ver esta pregunta. Vamos a ver esta pregunta, veamos. Rápidamente, contésteme. Vale, veamos, as always. Sí, I know. As always, okay, no sé. Bueno, lo voy a preguntar yo y comenten así por chat porque pienso que en el audio estamos mal todos ahorita por la lluvia. Todos están teniendo problemas ahorita. Así es que va. Primera pregunta. Yes, I do or no. Do you send emails every day? Vamos al chat. Do you send emails every day? No, I don't. Uh-huh. Thank you, Janina. What about the others? No, I don't. No, I don't. Come on, nobody does. No, I don't.
Diana says, yes, I do. Okay, very good, Diana. Uh-huh, what else? Who else? Paulina, no, I don't. Well, let me see, Wendy. No, I don't. Diego, no, I don't. No, I do not. Okay. Okay. So, second questions. Even if you don't send, emails every day, should emails be brief or long? Should emails be brief or long? Ajá, vamos. Volvamos a contestar. Should emails be brief or long? ¿Qué, cómo puedo contestar? Ah, esa es la pregunta. No, I don't. No, aquí puedo decir, como me están preguntando con should, podría decir solo no o yes, por ejemplo. Si voy a decir no, no, they should be, ellos deberían de ser brief. No. Should emails be brief or long? No, they should be brief. Tampoco puedo decir no, puedo decir solo afirmativa. They should be brief or they should be long. Oh my God. Okay. Ajá, contestemos entonces. Should emails be brief or long? They should be brief. They should be long. I don't know. They should be long. They should be brief. Recuérdese, Yanira, poner sujeto. They, en el caso de los emails. They. Oh my God. Solo algunos. What about the others? Sorry, they should be brief. Perfecto. What else? ¿Quién más? Vamos. Should be there. They should be brief. But third question then. Can you mention three tips to write effective emails? Voy a mencionar uno, aunque sea uno para escribir emails, short emails, or the good way to write down emails. What about? They should be long. Ajá, pero vamos, están contestando la tercera pregunta. Could you mention or can you mention one tip to write effective emails? Voy a mencionar solo un tip para escribir good emails or write emails. Spelling, exactly. Make sure to send the email. Okay, that's okay. What else?
What else, guys? What else? Hello, hello. You don't use capital letter. Very good. Thank you, Griselda. You don't use capital letter. What about the others? Sé que algunos están de oyentes. ¿Qué más? ¿Los demás? To be respectful. Yes, very good, Carla. To be respectful. Un tip, one tip. Can you mention one tip to write effective emails? Great. Right. Eyes straight to the point. What about this one? What about this one? Straight to the point. Okay. So we have finished that one. Let me see. Okay. 5 minutes to go to the breakout rooms. No sé si se van a poder ir a las salas. ¿Qué sugieren? What do you suggest? Sugieren que vayamos a las salas. ¿Creen que pueden ir? No sé cómo están con la conexión. Can you confirm? ¿Podemos confirmar? Podría ser que me sacara de la sala. Bueno, vamos entonces a quedarnos aquí en la principal. Thank you, Paulina, for your comment. Okay, check which tips for writing formal emails do you follow? ¿Cuál de los siguientes escriba, you write down on the chat, escríbalos en el chat. ¿Cuál de los siguientes usted ocupa para escribir emails? Cuando escribe, aunque sea una vez al año. ¿Cuál? Diga, I don't use todas las letras capitales. I avoid to use the subject, avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brief or not. Express clearly while you are writing. Don't use abbreviation or don't use smileys. Be brief. Perfecto. Somebody else o alguien que me la quiera comentar por micrófono, solo abre uno y me dice, okay, you can use the microphones, okay? Use a formal salutation, Wendy. Salutation. I don't use abbreviation. Don't use abbreviation. Use formal salutations, use a formal salutation. What else?
Donald uses smileys to express clearly why you are writing. Excellent, guys. But you have to speak also. No, just write. Okay. Somebody wants to say orally. Don't use smileys. You know what are smileys, no? Vaya, a ver. Rápidamente. Evelyn, dígame uno que usted usa, Evelyn. Use a formal salutation. Formal salutation. Salutation, Evelyn. Salutation. Carla. Be bright. Sorry? Be brief. Be brief. Be brief. Be brief. Paulina. Use a formal salutation. Use a formal salutation, Mr. Parrilla. Express clearly what you are reading. What you are writing. Writing. Ronald Ulises. Ronald. Ok, sí, hay problemas con el Inter. Lo siento, entonces, Ronald. Edwin, Karen, no sé cómo está. Brenda. Diana. Griselda. Hi. Uno de estos que use para escribir correos. Express clearly what you are writing. Exactly. Yanira, thank you. Yanira. Teacher, en la segunda es avoid. Avoid. Avoid using the subject important. Important. Okay, good. Wendy Beatriz. Use a formal salutation. Use a formal salutation. Diego, ¿puede hablar? ¿Me escucha? Yes. Don't use abbreviation. Don't use abbreviation. Okay, good. Stop cheating. We go to the attendance list. Okay, Aide, Lisania Romero de Guzmán. No. Brenda Elizabeth Cerón de Cerón García. Celina Janet Arevalo. Cristian Eduardo Rodríguez. Denis Gerardo Vázquez. Diana Carolina Meléndez de Rosa.
Present, teacher. Good. Diego José Alvarado Moss. Present, present. Good. Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Scrolling. Present. Excellent. Edwin Leonel Flores. Evelyn del Carmen García Pérez. Present. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Here. Henry Luis Castro Núñez. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Jorge Antonio Andasol Molina. Karen Lisette Blanco. Present. Good. Carla Patricia Morales Cartagena. Present. Luis Américo Rivas Martínez. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Present. Ronald Ulises Alvarado Mejía. Present. Good. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores Lozano. Wendy Beatriz Mengíbar. Yanira Isabel Fuentes. Present. Thank you. Okay. I don't know what happened. The raining. Okay, let me see. We are gonna share the. Okay. Tips to write formal emails. Okay. Here we have 10 tips to write down formal emails. Okay. And let's gonna start with them. Parrilla Morales, could you read them? The first one. Puede leer el primero. Could you read the first one? Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. Thank you. Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. Okay, that's it. Thank you, Mr. Miss Olimpia Peña, can you read the second one? Include a polite solution. Dear Mr. Good morning, etc. Thank you. Include a polite salutation. Example given. Dear Mr., dear Miss, good morning, etc. Okay. Yanira Isabel, can you read the third one, please? Write your main point in the opening sentence. Excellent. Thank you. Write your main point. Evelyn, number four. Don't use or capital or lower case letters. Exactly. Don't use all capital or all lowercase letters. Thank you. Carla Patricia. Do you listen to me? Number five.
avoid abbreviation AGPLC, please. Exactly. It means, o así como ponían los jóvenes de antes, I don't know, TKM, o no sé, Chocho. I don't know if you know that kind of things. That you know, that you write down also in WhatsApp. In WhatsApp, a veces la gente ya pone cosas así. De TKM, o no sé. I mean, that's why. Okay? Informal emails, you cannot write down that. Selena, can you help us? Number six. Teacher. Dígame. Problema. Mi señal es mala, es débil. Está bien. Ok, that's okay. Thank you. Edwin, ¿cómo está con la señal? Teacher, yo voy de camino, teacher, fíjese, y está cayendo un... No, está bien, no se preocupe. Don't worry, don't worry. Don't worry. Es que ahorita tengo la gente, perfecto. No sé, quiero ver. Griselda, number six. Be polite, remember to write, please, and thank you. Thank you. Wendy Beatriz, number seven. Be brief. Uh-huh. If your message is too long, consider using an attachment. O sea, que no va a escribir todo ahí, ¿verdad? Sino que si no, mejor ponga un adjunto. That's attachment. Diego José, number eight. No sé cómo pronuncia la palabra riser, no sé. ¿Cuál? Después la que sigue de closing. Closing phrase. Phrase. Use a closing phrase like best. Best regards. Best regards. Regards looking forward to your comments. Etc. Etc. Yeah. Brenda, ¿puede ayudarnos o no? No, está mal ahorita de la señal. No sé, alguien que pueda, alguien extra de los que ya leyeron, o sea, o de los que no han leído, alguien que me diga yo, levante la mano, y si no, pues lo leo yo o pongo a alguien más. Because I know that it's sign of Karen. Ah, ok, Karen, está bien. Vamos, Karen. ¿Cuál es, teacher? La number nine. Add a signature block with appropriate contact information. Your name, business, address, and phone number. Excellent. Thank you. Okay, and number 10 is edit and proofread before you send the message. Okay. Before you send a message. That's it. ¿Cómo se pronuncia, Tisha? ¿Cuál? Proofread. Después de edit en... Proofread. Proofread. Proofread, yeah. Ah. Veamos, como hoy es más email, voy a dejar acá el uso compartido. What about? But what are you going to do right now? First of all, va a escribir an email short on the chat. Va a escribir, empieza a trabajar en un email corto en el chat. Y comparte en el chat. Mr. Dear Mr. Najarro, no sé, appreciate. I need this. Corto, pero claro, conciso, a formal email. By the chat.
Repeat, sorry. Tiene que ser un short email, Carla. Como dear Mr. no sé qué. Póngale que si es para mí, dear Mr. Cruz o dear Mr. Najarro. And I'm sending this message because I need your help. So, period. Short. So sorry, Paulina. I'm waiting for the chat, guys. I'm gonna read the first one. Griselda, your colleague, thank you for your help with the project. Please find attached the document you have asked for. Should you have any question, please let me know. Le faltó la despedida. Griselda, like something like, sincerely yours or something like that, or something like that. Best regards, that is one that you can use. Good morning, mister. I send the result of production efficiency. Attach 5 readings. Diana, está bien, pero este es más informal, Diana. Sí, como que. Porque debe de separar y las formas en las que, lo ocupo. El saludo siempre va aparte. You always write down in another place. Hi, Mr. Navarro. I hope you are well. Inform you that the day benefits is suspended. Thank you, Wendy. But again, it's like an informal, okay? Hi, Mr. Navarro.
The reason for this email is to inform you that I will not be present in the class this coming week for personal reasons. I have your understanding. I hope you have a good day. Okay, Diego, that's okay. But when you say hi, hi means that you know the people and that's informal. Okay? When you say hi, it's como algo así como, hey, ¿qué hubo? Mire, no va a poder estar, okay? That's it. Okay, hello. Yeah, hello. You start with capital letters. Hello. Mm-hmm. Because that's it, the formal. Okay, thanks. Yeah. Hello. Also, you can use good morning or good night or good evening. I don't know. It depends of. Maybe of the journey of the day. Good morning, Mr. Najarro. The teacher's meeting will take place on Saturday. Straight to the point. Have a nice day. Attentively, manager. It's a kind of good morning. The point is, after you have to separate like spaces. Good morning, Mr. Najarro, period. So the teacher's meeting will take place on Saturday. Maybe just, I don't know what Saturday, maybe you can write down the date, the data and the time, the next one, to be more formal, okay? Because when you write down emails, formal emails, you have to be very specific. Okay. Let me see. What is exercise for me? Okay, Zelda, dear colleague, again, thank you for your help with the project. Please find attached documents should you have any question. If you have, in this case, no puede ser should. If you have any question, please let me know. Have a nice day. King regards. Pero el saludo ya de despedida. It's better, Miss Zelda. Better, 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 too much. Okay, guys, let's gonna stop here. Thank you for your emails. Let's gonna share, let's gonna practice this dialogue, okay? Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Oh my God. Well, wait.
Okay. So, hoy vamos todos. Si me oyen, no sé cómo se oiga. Vamos todos. Do you often send emails? Do you often send emails? Yes, I do. Yes, I do. Is it appropriate? Is it appropriate to use abbreviation? To use abbreviation in business emails? In business emails? No. It is not professional. It is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Mm-hmm. Oh my God. Mm-hmm. That's it. Vaya. En lo que podamos, vamos a hacer, vamos a ir a las salas y lo practican unos, solo esto, unos 5 o 7 minutos, ¿ok? Lo que podamos. Siempre lo voy a poner de 3, porque, a ver, lo siento por los que no están, con los 14, tenemos 5 y 8. En el manual estaba una conversación es sobre los emails que estábamos hablando al principio. Vamos a practicar la conversación ahorita. Me duele mi cabeza. No sé si tiene el manual a la mano ahí para que vea. Sí, ahorita lo busco. Ajá. ¿Qué página es? Ahorita le digo, permítame. Ya lo compartieron en WhatsApp, por si lo quieren como imagen. Ok. ¿Comienzan ustedes dos? ¿O dijo Ronald que ya estaba mejor o todavía no? Si no, comencemos nosotros dos y luego tal vez se le estabiliza a Ronald. Dijo que venga. Could you have more? It's to write effective email. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yes. Yeah, sure. I know. Buen día, go. ¿Con quién? Ve con la Pau. Vaya. Vaya. Do you often send emails? Yes, I do. It is a profession to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see.
call your chair Murphy to write effective emails? Yeah, sure. Ahora empiezas tú. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write? Teacher. Hi. A Brandita se le metió el agua a la casa. Dice que como no hay nadie, ahorita está sacando el agua, entonces no iba a poder trabajar. Bah. Ya voy a ver si lo mando a otro lado. Y si no, aquí estoy practicando yo solo la conversación. Eso, esa es la actitud. Aunque todos ya vamos a salir, eso era corto. Mister. Va, está bien. Thank you, teacher. Do you often see email? Yes, I do. Yeah. Ahora inicio yo con Diego, de nuevo. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Effective image. Yeah, sure. Oh. Ahora dale vos a empezar. Do you often send emails? Yes, I do. Is the preparation to use abbreviation in business emails? No, he is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Vaya, vale, Wendy. Dale, Wendy, con la palabra. I have a question. Tell me. En la palabra appropriate. Appropriate. Algo así. Appropriate. Appropriate. Ajá, es que siento que nos estábamos equivocando. La pronunciación. Appropriate. ¿Cómo es? Appropriate. 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 To use abbreviation. Okay. A ver, continuemos. ¿Con quién me toca? Conmigo. ¿Quién empieza? Ay, Betty. Yo. Vos. Okay. Yo, vaya. Do you often send emails? Yes, I do. Appropriate. To use abbreviation in business email? No, it's not professional. I see. Espérame, que me taparon. Okay. Yeah, I see. So you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Yeah. Ah, pues ahora, ¿quién fue la que empezó? Yo. Sí. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. No. Continúe con a Carla, la última ronda. Dale, Carla, empiece rápido. Hi, do you often say emails? Yes, I do. Is it appropriate? ¿Cómo dijo aquí? Appropriate. Do you use abbreviation? Okay, guys. Now you're going to complete. You are going to go to the breakout rooms again, but you are going to complete. Let me see. You are going to read this
Okay, and you are going to say if they are formal or informal. And after, you can read them between you to, I mean, and that's it, okay? Mm-hmm. So you are gonna do this right now. You're gonna do this, you're gonna say this, and after you are going to practice. And after you are gonna write down a professional email. You are going to work on exercise 4 and exercise number 5. Write a professional email to a coworker, confirm that you need to meet with him tomorrow. Apply the suggestion in exercise number 5. Okay, exercise number 4, I think so, sorry. That you're going to do. Stop sharing. You're gonna have time for. Hello, teacher, repeat. Your micro. You have to do this exercise, this one. You have to work this one, this exercise, and after you have to write a professional email to a coworker. Okay. Diego, ¿escuchaste? Sí. Sí. Okay, thank you, teacher.
You're welcome. Una invitación, entonces. Ajá, como confirmando que te vas a reunir con él. Puedes hacerle una presentación, creo yo. Isabel, ¿ya me lo conectó? Creo que no. So sorry, Mr. Parrilla, estaba enviando a otro, pero también hay varios bajos de señal en conexión y lo mandé a otro grupo, pero... Mr. Parrilla. Entonces, la primera, esa sería la informal. Teacher. Hi. ¿Qué vamos a hacer en la número 5, en el ejercicio número 5? You are going to write a professional email to a coworker. Un email a un compañero. Sobre lo que sea.
Ahí dice que tiene que confirmar que usted necesita reunirse con él mañana. Ajá. ¿Y en la número 6? En la 6 todavía no se las he asignado. Ah, vaya. Just number 5. Gracias. Entonces, solo es un correo confirmando o diciendo que vamos a tener una reunión. Sí, but it has to be formal, yeah. Okay. Thanks. Evelyn. Hola. Vaya, es así como lo que estábamos. Buenas tardes, compañeros de trabajo. Para la reunión de mañana quiero que tengan todos los documentos de los temas que hablaremos sobre la situación de la empresa. No sé, es mi ejemplo. Perfecto. Está bien. Está bueno. Sí. Pero para escribirlo, ya lo escribiste, papá. Ahorita estaba bien. Good afternoon. Coworker. Can you make what you make? Document. Topic. De la empresa. That we will discuss about the situation of the company. Enviar. Ahorita pero... ya vemos 5. El teacher es... yo dije por las señales no estoy agregando más. En serio, le digo que he pasado una yo solita, hasta ganas de llorar tenía. Tranquila, Brenda, tranquila. Take it easy. We need to... bueno, ahorita lo voy a mandar. Uh-huh. Bueno, lo voy a compartir ahí. Otra foto. Ya termino de secarlo. Esa sería. El
Teacher. Hi. Your master after exercise 5. Yeah, exercise number 5 also, yeah. 5, yeah. ¿Y lo tenemos que mandar al chat de WhatsApp o cómo? ¿O solo compartirlo con nosotros? In fact, they say that you have to send to real email. De hecho, dice que lo tendrías que enviar a un correo real, pero quizás por chat de WhatsApp. Vaya. O cuando ya estemos en todo en la clase. Ajá, en el chat de Zoom. ¿Cómo? Ajá, en also. En el chat de Zoom, ajá. Mm-hmm. Ok. I have to hear right to start. ¿Lo entendiste, Ronald? Yes. Check. Yo como estaba trabajando yo solo, ya lo había hecho, estaba haciendo yo solo por eso. No, si yo igual no tengo estable. Tenía que ser sobre algo del trabajo, pero bueno. Ah, eso no había escuchado, teacher. Ah, como por la lluvia. Condiciones climáticas. Sí, yo sé que Mr. Parrilla. En mal momento de venir agua. So it had a lot of problems. Podemos decir que ellos trabajan juntos en la misma empresa y que son primos y que me van a tener una reunión familiar. Exacto. O que es una reunión, o que es alguien del trabajo que me está preguntando. Y que me está dando detalles de que su mamá tiene 45 años. Por eso le quiere comprar algo. Exactly. Aunque si hay más tiempo podemos hacer otro. Like 8 minutes, maybe. Más corto, claro. Uh-huh. Lo hacemos entonces. Ya. Yeah. Entonces compartir pantalla para ir dando las ideas. Ahorita. I dream, teacher. You dream. Mm-hmm. Vaya, chicos, lo miran. Muy corto, así de cortito. Remember to prepare everything for the event, please. Don't forget the thing. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents. Touch it. Tomorrow's meeting. Tomorrow's working for me. Do it. Hay que trabajar. Tú, Ronald, mail.com. Ah, ya. No, no está el teacher aquí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo no? Ya, sí. Ya vemos 5. Él, ¿eh? Ya me dio que estoy chillando. De verdad, está aquí. Ah, sí, aquí está.
¿Y será que va a hablar más? Está en silencio. A ver qué decimos. Hello, teacher. Hello, Evelyn de García. Me equivoqué, Alegres. Mira, teacher, y yo quise corregirlo ahora y ya no pude entrar después, así es que tuve que ponerle otra vez el D. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué le pongo? ¿A quién? Evelyn García. Solo Evelyn García. Acépteme, la Brenda. Vaya, ya estuvo. Ya la puse. Gracias, teacher. Ya la hice soltera otra vez. Ay, qué tranquilidad que tengo. Al menos en papel, al menos. Ah, bueno. Oiga, Brenda. Ya creo que ya le quitaron el D, hija. Se le olvidó el susto que pasó allá, ¿verdad? Ah. Ya noté. Es que ya me dio pena que me oyeron chillando. Ay, Brenda, no. Ay, llorando estaba. ¿Pues sí? Yo no le escuché que te era llorando. Solo preocupada. Es que ella me llora, riéndome. Dice, no, ¿cómo está? Yo no había preparado de correr. ¿Ah? Yo no sabía si agarrar la escoba o pedir ayuda, no sabía qué hacer. Ay, no, dear colleague, we need to meet you. We need to meet tomorrow at 8 a.m. in a conference room. Period. Hasta ahí está bien. The reason for the meeting is to resolve doubts about the new application that we will use to continue the project of new styles in the plant. Have a nice day, colleagues. Pero arriba comienza con colleague y termina con colleagues. Sí, eso les estaba diciendo a las compañeras que después lo iba a corregir cuando lo compartiéramos con usted, pero usted sí bueno. Nos vino ya. Pero usted llegó antes. Thanks. Good evening, teacher. Good evening, and that's all. Don't worry. That's okay that you are here. La tormenta fuerte. I know, don't worry, Mr. Andasol. Okay. Estaba preguntando cuál era, qué ejercicio estaba haciendo y me dicen que era de hacer un correo. Sí. Tenemos que anotarlo al cuaderno. So, así como el ejemplo que está ahí, ¿verdad? Que los mandé, ¿verdad? Yeah, something like that. Monday 7 August. Yeah. 7 August. August. Oh, August 7. Remember that Monday. 7 August. August 7. No escucho. ¿Cómo sería la forma correcta, teacher? ¿Of what? El día... The day Monday, 7 August, o Monday, August 7. Poner la fecha correctamente, I mean... no sé qué quiere decir. Por ejemplo, en español, el día lunes 7 de agosto. Ah, entonces you write down on Monday... August 7. Exactly, on Monday, August 7. That's the right. August 7.
Uh-huh. On Monday, August 7th. Okay. Okay, thank you. ¿Cómo se llama el darle ahí? ¿Cómo se llama? We will have urgent meeting. We'll meet meeting. We'll meeting. Será la reunión. Hi, Jenna. Okay, guys. What are you going to do? We are going to share maybe points and tips for working for a month, what the promote need to call worker, any day, right promote, emails, and tips that content that we need about topics that we were discussing the previous work stuff. Okay, you are gonna have another 20 minutes. In this case, you are gonna be in the breakout rooms. You are gonna have a meeting. Ahora, traten una reunión, traten de hablar en inglés, y después de la reunión, tienen 10 minutos para la reunión, 10, 15 minutos, 15 minutos. Después de la reunión, van a redactar un correo que van a enviar. Como que ustedes fueran todos los CEO de la compañía, están teniendo una reunión, por ejemplo, sobre un puente que van a hacer el día de trabajo para poner en casa, o una nueva medida, o un aumento de sueldo, o un recorte. Ustedes decidan cuál de los dos. O sea, pero van a hacer a meeting. Let's go to a meeting. El aumento. Mejor aumento. Ya di las opciones. No, I have been in bar. He estado en ambas reuniones cuando hemos querido decir vamos a crecer, y también en tiempos de pandemia hubo crisis, señores, y ahí hubo que tomar decisiones fuertes. I remember that. Bueno, pero el punto es que you are going to have a meeting. Van a tener la reunión, y en la reunión pues ponen los puntos, digamos, como agenda in English, o sea, vamos a decir esto, 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 and after you are going to create an email, okay? Okay. No, okay. Okay, come on, Linda. Yes. Okay, yes, teacher. Okay, thank you. Speaking English, okay? Speaking English. Try to forget your Spanish.
Luego, despido masivo de todos los trabajadores. Pay raise, aumento. Luego, disminución de carga de trabajo. Pay That's raise. So hard. Está bueno, sí. Yeah. Teacher, pay raise, ¿cómo se escribe? Aumento de sueldo. Mute. Incremento de sueldo. I mean... Mm-hmm. That's a way to write down the sound. Let me see. Ahorita le digo. Okay. Y después de poner eso, vamos a redactar el correo. Sí, pero tiene... Ajá, cabal. Me, yeah, salary uh-huh. increase. Salary increase. Salary increase. Ajá, guys. ¿Cuánto vamos a gastar? Tenemos muchas preguntas, Fiche. Ajá. ¿Vamos a hacer un correo mencionando los puntos de la reunión o vamos a estar ya en la reunión y hacer una conversación? No, you are going to create the conversation and after you have to, I mean, to address to your coworkers, to your employees. Ustedes hacen la reunión y después le informan a la gente through an email. Ya sea a sus empleados o a los jefes de departamento, I don't know. Ya. Ah, por eso les decía yo que era un diálogo. No, bueno, primero es un diálogo, pero ese no lo tienen que escribir, o sea, tiene que ser entre ustedes. Es como que ustedes. Ajá, un diálogo acordando. Verbal. Ajá, esa parte verbal. La parte escrita es to write down the email, ya escribir el correo. Para hacer el comunicado. Se trataron en la reunión. Exacto, o. Ya no es eso, también es informando. Supongamos que ustedes se están reuniendo para despedir a alguien. Puede ser al jefe de departamento. Ustedes van a, digamos, tienen la reunión, digamos que tienen cuatro jefes y tienen que despedir a dos. ¿A cuáles los van a despedir? ¿Por qué los van a despedir? Y después que han decidido who are you going to get fired, o sea, ¿a quién van a despedir? You are going to write down an email. Van a escribir un email para informarles. Como los comunicados que hace Elsie. Yeah. Yeah. Okay. Armemos el sindicato entonces. Excellent. Que no lo oigan diciendo eso aquí, niño, que lo van a hackear allá en el trabajo. Estoy viendo, les estoy la orden. A ver. Try to speak in English. Oh, okay. Vaya, como que Jorge nos diría, good morning, girls. We need to hold a meeting to discuss the situation of the company. A ver, pero más que todo, Paulina, digamos como que la reunión puede ser oral. Imagínense que va a despedir a un par de jefes. Ah, ya estamos todos reunidos. Sí. O pueden hacer los dos si quieren. Good morning, dear colleague. We'd like to inform you that there should be a what? That should be a table that shows the breakfast schedule of all employees of the company. Ajá, algo más por ahí, por ejemplo. Solo que tiene que ser más formal. Formal más aún formal. En los espacios. Por ejemplo, yo dejo espacios, faltó la despedida en ese, por ejemplo.
Como puntos, dos puntos. Exacto. Y como lo vamos a presentar, ¿será que nosotros lo vamos a hablar o nosotros lo vamos a escribir el discurso? Pues, en realidad, es como que se lo enviara a un compañero. No estamos, no sé, I don't think so that you are going to present. I mean, orally, no. You have to speak orally here, but orally you are not going to present the email. The rain. Addiction. Do the increase in salary and improving dice la fecha ahora está 28 la fecha, el corporativo, este, por lo general viene la dirección de donde viene el comunicado. Esperen, vaya despacio, Brenda. Vaya fecha, después ¿qué dijo el corporativo? El corporativo, ajá. El corporativo. Así escribo el corporativo. O el CEO. El CEO. ¿Qué pongo? Pues sería el CEO. ¿Qué dice el teacher? ¿El CEO o el corporativo? It depends of you, I don't know. To who you are sending, no sé a quién se lo están enviando, si al CEO o al corporativo. Corporativo. No, el corporativo envía el comunicado a la planta de producción. ¿Y el CEO? El CEO da el comunicado. ¿A quién le llega por correo? Al CEO. A la mera MacGyver. So then. To the CEO. Ah, pues no, mandémosle el comunicado a la niña Elsie. Dear Miss Elsie Carrillo. Miss Evelyn García. Soy grande. Elizabeth. Así es usted, ¿verdad, Brenda Elizabeth? Sí. Pero está mejor Evelyn, es más cortito. Los dos nombres, Brenda. Ajá, Brenda Elizabeth García. ¿Y su apellido, Cristian? Rodríguez. Así. Cada uno un día justo, digamos que Jorge lleve de ingeniería, Carla de producción y yo sería de calidad. Y ahí exponemos cada uno de los temas que queremos hablar. Ya le dije que sí. Traten de escribir un párrafo así de lo que van a hablar, por ejemplo, algún punto, algo no tan extenso. Un breve, pero preciso. Ajá, breve, porque... porque creo que ya no tardamos mucho. Y después unimos toda la información. Ajá, después unimos, digamos que ya tengo el comienzo, ustedes solo continúen ahí con lo que seguiría hablando en la reunión. Ok. Por ejemplo, yo terminé donde dice, por favor, ser puntual. Vaya, ahí alguien puede continuar. Y decir, en la reunión hablará de tal cosa, vamos a mencionar algunos puntos de no sé qué, algo así va, dependiendo de lo que ustedes quieran hablar.
For example, this meeting will be to discuss the points of interest of the company. ¿Qué dice en español? esta reunión será para tratar los puntos de interés de la compañía. Ajá, sí, está bien. Y cada quien escribe lo que va a decir. Ajá, de lo que va a hablar el punto básico. Vaya, ya está bien. Y para hacer uno solo. Ahí tendrían que, pueden escribirlo ahí en el chat, el parrafito que ustedes han hecho, y así lo escribo yo aquí. Bueno. Bueno, como Jorge dijo de los puntos, ¿va? ¿Qué vamos a hablar? Uh-huh. Vamos a exponer al tema de calidad, que cómo está la empresa. Vamos a ver. A very interesting. Lo vamos a compartir, por cierto. Yes, right. Isabel. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Haciendo... Un correo para nuestros empleados. Para nuestros empleados. Diciéndoles que serán despedidos. Ay, no. De una forma cordialmente. Está bien. Okay. Bueno, voy a tratar de ver si me puedo dejar porque me ha estado fallando bastante y ya no podía ingresar. Pero espero que ahora sí ya me funcione. No creo, porque ya viene de nuevo fuerte la lluvia. Lo comparto aquí, Parrilla. Mr. Parrilla. Isa. Hello, Isa. Mr. Parrilla lo comparto. Okay, Ronald. Hay que ver alguna corrección o algo. Voy a teacher. Check. Check.
serán despedidas todas. Qué probable. Donde dice Monday, teacher, no me pinto el lapicero. I mean, you are mixing up lowercase and capital letters. That's the first thing. Está mezclando mayúsculas y minúsculas. No, teacher, igual. Remember. La R no la puedo hacer, teacher, de otra manera. Ah, va. Me queda fea. Vea la R de remember, la última. Sí, ya la vi. No, o sea, está fea. Se fue el teacher. No, I'm here. I'm just checking your vocabulary. Take it easy. Improvement. Improvement está mal escrito. Improvement. Improve them. Improvement. Te falta la F. Good morning. Remember that the day on Monday is tamal. Es tamal. Tamal de pollo. Good morning. Good morning. Tamal. Me falta una O. No tiene que decir the day. Remember that. Pero es que recuerda que the point is, I mean, remember that remember that on Monday, August 7th, we will have an urgent meeting. Se elimina el day. The day está de más porque hasta Monday, August 7th. Okay. The safety regulation, since many associate on a topic with what maybe with the rules. In addition to the increase to the salary and improvement, that complete with the rules, maybe, because he's talking about the rules. 45, oh my God, 45. Free fire. Free fire. No, ahí es punchy. Entonces la única corrección sería improvement. El day se va a eliminar. Ah. La R de remember. Y improvement. Ah. Improvement. Only three. ¿Lo corregiste, Diego?
we got to the attendance list. No pasado lista, dice. That's why I'm going for the next one, for the second list time. Thank you to remember me. Okay. Aide Lizania, no. Brenda Elizabeth Cerón. Esen. Selena Janet Arevalo. Medio por Esen. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez García. Diana Carolina Meléndez de Rosa. Okay, Diego José Alvarado Moss. Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Edwin Leonel Flores Domínguez. Evelyn del Carmen García. Present. Okay. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Henry. Okay. Okay, good, good, Griselda. Henry Luis Castro, no, Isabel Rocío Vázquez, Jorge Antonio Andasol Molina. Present. Karen Lizeth Blanco. I'm here. Carla Patricia Morales Cartagena. Present. Luis Américo Rivas Martínez. Luis Humberto Parrilla Morales. Norma Yamilet. Okay, Norma Yamilet Beltrán. Present. Okay. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Y Yanira Isabel Fuentes. Present. Good. Bien. Va, share the emails. Compártanme los emails. Los veo y los reviso. Y ahorita los voy a mandar unos minutitos más rápido para que corrijan tres emails que están mal escritos. Les voy a mandar el archivo. Usted ahí, pues, puede copiarlo o puede ponerlo en el chat corrigiéndolo. Okay, you can correct it, the mistake. Let me see, I'm going to share by WhatsApp. Okay, three emails. So you are going to be sending right now to the, okay, you're going to be sending to the breakout room just 2 minutes more. Meanwhile, I'm going to share the, okay, there are just three. Right now they are arriving to you. Okay, they are there, correct the mistake. Today. Good morning. Remember that on Monday hour 7. Bien, ahorita lo voy a ver de pie. Vamos a ver cómo veo WhatsApp.
Ya vino Griselda. ¿Dónde andaba, lindita? Les voy a compartir a ver cómo se ve esto. Miren, vea, ya mandado a los que iban a corregirse, pero no tienen nombre. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Mm? Corrige el error. Corrige el mistake. I have to do my grind. I just wait for the right help. By the way, I just wait for the principal. Eso es lo que ha mandado el teacher. Sí, eso es lo que manda. Yes, there are three mistakes. There are some mistakes that you have to correct it. So what's the mistake? Correcting mistake. Yeah. Son email formales los que tenemos que ver. Entonces la correcta no, más que todo son corregir errores para que sean formales. Y aún algunas cosas las pueden cabal quitar, va. Three mails to correct the mistake. Before the bell rang. Teacher, ¿qué es lo que vamos a hacer con el que ese correo que está enviado? Corregirlos, correct them. Oh, son dos. Tres. ¿Tres? No sé cómo es que lo vamos a corregir, la verdad. Es que está mal escrito. ¿Qué le falta al primero? Hay algo que le falta. Vean los 10 temas que vi. Los tips están en la página 30. Y, ¿qué? 30. Y, I don't remember. Pero, ¿todos son formales o informales? Sí, todos. De hecho, que todos son formales, pero para ser formales necesito corregir el error. Hello. En el primero, the zero. Hello, está bien. ¿Qué le falta? Dear Pablo. Maybe name, exacto. Oh, no. Name. Vaya, voy a enviar la foto entonces a cada uno. A ver si la entiendo, si importa. Rina, Wendy, Jorge y Carla. Texto y ahí les va a partir para editar. Para que cada quien lo vaya corrigiendo individual, pero vamos buscando siempre los fallos todos juntos. ¿Va? Or you can correct together, o lo pueden corregir juntos. No hay problema, there is no problem. Mm-hmm. Ok, Devonik, I hope you wait. Ah, very good, ya corrigieron unas partes.
Solo una cosa le hace falta ahí corregir. Hey, Jorge está corrigiendo en la compu. Esa comida que está ahí. No, no, está bien, that's okay. You are great. Esa palabra. ¿Cuál sería la otra parte que está mal? Ah, en la otra parte va, la, es ahí, y creo que es va, tiene que ir mayúscula. Ay, Dios. La parte de abajo. Ay, Dios. Porque va iniciando, ¿verdad? Si pone mayúscula. Y está en minúscula. ¿De quién? Ronald. Ahorita se lo reenvío para sí. Más. Ah, me equivoqué en la palabra establece. Oh, chica. ¿En cuál? Donde dice, with what is establece. Yo le puse establece. Listo. Es establece. ¿Va? Aquí le volví a hacer yo. Friday, and everybody knows the first one was missing the the name, guys. The name. When you say hello, and you have to write down name. Okay, that's the mistake. And the second one, I hope you are doing great. But I mean, there were two mistakes. One, Peter has to be with capital letter. And after that, all this stuff, you don't need it. Peter, are you the person responsible for purchasing software at your company? Huh? Todo lo demás, como qué onda, cómo te ha ido, mira. So you don't go to a formal email. And at the end, here we have Adam with capital letter. This also I. And here, interest. Those are the mistake, guys. Okay. Please do your homework. Wendy, you are the winner of Lotto today, Wendy. See Wendy crying. Today is Friday. crying. Don't cry, please, Wendy, from the emotion. Okay, guys, after that, you can close your eyes and go to your bed, students. I know that you were waiting. Do you feel your pillow under your head? Okay, bye, guys. Bye, guys. Van a mandar el correo de que el lunes nos vemos. No hay que decir que el lunes es vacaciones. Yo sé que es vacación para ustedes, pero nosotros no. Ya, Olivia, no prometí ya nada. Y dice que va a decir no prometí que nada. Luz, I have working tomorrow, teacher. I don't know vacation now. No, not yet. Vacation, not yet vacation. No. Working. Oh, I'm so sorry. Yeah, vacation.
I am free. Bye. Wendy, bye. No, you are not free, Wendy. Bye. Bye, Wendy. Eso es con dolo. Bye. Oh, con dolo. Bye. It's like, bye. Nosotros nos vamos and you stay here. Hello, Wendy. Good evening. How can I help you, Wendy? Hmm? How can I help you? ¿Cómo le ayudo, Wendy? Very good. Okay. ¿Cómo le ayudo? ¿Algún tema o alguna tarea que no haya entendido? Something that I can help you? Pues hasta ahorita siento que sí lo voy entendiendo casi a todas, porque siempre hay cosas que, bueno, no entienden muy bien por lo mismo de la traducción, ¿verdad? Mm. Pero eso es lo que cuesta más, siento yo, porque si no le entiende uno la traducción, como que no le entiende mucho a lo que se va a hacer en la tarea y todo eso. Pero pues ahí vamos entendiéndole más o menos en lo que se puede. What about the homeworks? ¿Cómo está con las tareas? Pues voy bien, diría yo. Creo que voy casi el día, nomás la tarea de ayer y la de ahora. Casi siempre la voy haciendo lo que es al día, porque según el tema que se va dando, es la tarea que exacto, estamos haciendo. Y al menos así, no es muy bueno el dicho, pero se da a entender. No, que a veces me quiero adelantar, pero no puedo, por lo mismo que a veces no le entiendo. Yo digo, bueno, este tema quizás lo vamos a ver mañana, mejor espero que lo veamos y ya. Pero sí, solo la vez pasada que no le entendía, no le entendía la tarea que le pregunté, pero ya luego le entendí, estaba fácil. Ah, okay. So, that's okay. So, any comment about the class, about the teacher, I don't know. Comentarios acerca de la clase, del profesor, something like that, I don't know. Pues no, nomás que yo siento de que quizás nos hace falta un poquito más como leer lo que son las conversaciones, quizás en pareja, porque siento que no leemos mucho, así que en pareja, ¿verdad? Sí. Pasa que a veces quizás como para, son bastante. Ajá, también eso. Sí, porque el tiempo no alcanza. Ajá. Pero sí siento que tendríamos que leer un poquito más, porque a mí en lo personal siento que me cuesta un poco la pronunciación. Mm. Sí, but, I mean, pero de lo contrario, pues sí. If you can, I mean, if you want to improve your pronunciation, you can listen to music. Si quiere mejorar su pronunciación, puede escuchar música. 70, 80, 90, something like that. Y eso le iba a preguntar, ¿qué tips me daba? Como para poder aprender un poquito más. Depende, Wendy, de lo que uno quiera. Por ejemplo, a veces a mí la gente me pregunta, mire, ¿cómo puedo aprender más vocabulario? Just reading, solo leyendo. Si usted quiere aprender vocabulario, tiene que leer un montón. Ah, pero mire, yo ya quiero aprender a pronunciar. Listen to music. Escucha música. 70s, 70s, 80s, and 90s. 70s, 80s, 90s. And you start to listen music. Y siempre pongo de ejemplo la que canto. Obviamente la que canto es una adaptación que he hecho, ¿verdad? Pero, sí, pues, hasta ya se me está quedando. Ah, bueno. Pero igual la canción es bien fácil de pronunciar cuando ya la oigo, digamos, la versión real. Cuando you say, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? O sea, lo que le quiero decir es que with this music, con esta música, es más fácil que usted vaya
pronunciando y cantando. Alguien le decía, as many times as you listen to, tantas veces como la escuche, se le va a quedar al final. Y ya sí, después en automático usted la va a cantar y va a distinguir las palabras y va a poder pronunciarlas. Ajá. Esa canción es una de mis preferidas. Yo la cantaba, pero no la cantaba así, porque obviamente no me la podía, ¿verdad? A mi manera, adivinando, como dicen. Pero hoy pero hay sí. medios, Wendy. Yo lo que sugiero siempre es no la pongan en español, porque usted quiere saber qué dice en español y en lo que está pensando, en qué significa cada palabra. Se perdió toda la pronunciación. Lo que usted debe de hacer es ponerla puramente en inglés y cantarla en inglés, aunque ahorita no entienda qué está diciendo. Ya después ajá. puede agarrar un diccionario y buscar qué significa estas palabras de esa forma. Pero si lo que quiere es velocidad y pronunciación, haga eso. Agarre una canción, vea la letra en inglés, no en español, sino que solo en inglés, y vaya tratando de cantarla y de pronunciarla como la pronuncia el cantante. Sí, cierto. De esa forma va a adquirir bastante velocidad y mejor pronunciación. Y para eso, digamos, en las clases de inglés, digamos, usar como un traductor cuando uno no sabe alguna palabra, ¿será que eso es bueno o no es bueno? Porque no sé si eso afectaría a no aprender o sería beneficioso. Lo que pasa es que no todos los traductores son académicos, Wendy. Es decir, yo recomendaría traductores académicos. Por ejemplo, voy a compartir, quiero ver. No he visto, permítame. Ahorita le comparto. Yo, por ejemplo, esto que también, este es uno de los buscadores académicos. Yo podría decir este, mira. Por ejemplo, vamos a ver una palabra sencilla, close. Ah, mire, aquí me da, me dice qué es, me dice cómo se pronuncia, me dice si es verbo, si es adjetivo, me da aquí cómo se pronuncia. Quizás no se oye porque no estamos compartiendo sonido, pero por ejemplo ahí se te oye close. Ah, va. Okay. Entonces, y me da cuáles son los usos diferentes, me da todos los significados que tiene como verbo. Mire, solo esa palabra tiene casi 12 significados como verbo, tiene otros casi 12 significados como adjetivo, puede ser un adverbio, puede ser un noun. Las idioms, esta parte es importante. Los idioms son como dichos que usan con esas palabras. Uno dice, hey, pero si close es cerrar, ¿y aquí qué significa? Y te dice, ahí queda, y se queda la mente trabada. Entonces, estos son idioms. Close ranks o close up. Entonces, este, por ejemplo, es un buscador académico. Pero si usted, por ejemplo, se va a Google Translator, solo le va a decir close, cerrado, y ya estuvo. Mientras que este diccionario, como es un buscador académico, mire todos los significados, ve todo lo que sale. Entonces, sí. That's the difference, Wendy. Okay, no es que sea malo, pero es what kind of searcher I'm looking or I'm using for. Ese es el detalle. Ajá, sí, cierto. Entonces, ese es recomendable sin hacerle promoción. Ese lo puede bajar hasta en su teléfono. Así se llama. ¿Cómo se llama? Word Reference. Sí. Aquí lo voy a anotar porque me puede servir. Sí, Word Reference, mira. Ahí se lo puse también en el chat. Word Reference. Okay. Y este se lo baja como una app y ahí tienen su celular. Sí, porque a veces uno encuentra palabras que no son tan conocidas. O muy desconocida y pues una vez si quieres saber that qué happened, significa. But you find words that you don't know and that sometimes when you look for, everybody goes to Google Translator. Todo el mundo va a Google Traductor y después pues a ver, no le da la palabra correcta in its meaning, ¿ok? Sí, es cierto. Ah, pues sí.
Esa era nomás mi duda. Y pues de lo demás, siento que vamos bien. No, bueno, se va entendiendo los temas. Para empezar, siento yo que sí le estoy entendiendo. Ah, that's okay. It's good. Mm-hmm. So, Wendy, then if you don't have any other thing to ask, you can close your eyes and go to your bed, student. Okay. Okay. So I think so that we are going to have classes on Monday, Wendy. Okay. Creo que vamos a tener clases el lunes. Yo ya quería salir de vacación. Me too, but I can't. Yo también, pero no puedo. Y ahí vamos a regresar hasta el siguiente. I think so that Monday, August 7th. Está bien. Vamos a tener vacaciones largas. ¿Te portas bien? Yeah. Vale, pues. Okay, Wendy. Don't worry. Have a good night. Good night, teacher. Good night, Wendy. See you tomorrow. No, see you tomorrow. No, please. See you Monday. See you Monday. Es cierto. Ya no me acordaba. Que oh, come on. Okay, teacher. Bye. Bye.